Buenas noches, bueno, vamos a dar comienzo a la presentación de la palabra liberada, la ley progresista, la ley de medios. Buenas noches. Uno de las presentaciones de los libros tiene dos opciones: una, protocolar, muchas veces, que es hablar bien del libro, y otra puede ser polémica, que es hablar mal del libro. Es una posibilidad. Pero en este caso, yo estoy impedido de hablar mal del libro porque estoy muy involucrado. Entonces me corren, paradójicamente, las generales de la ley. Entonces, en este caso, lo que quería plantear un poco, cómo este libro, este texto, que fue una tesis de grabación, pero a la vez fue el resultado de investigación, este libro se puede denominar marxista, o un acercamiento marxista, no por lo que actualmente se denominan algunos acercamientos marxistas, a partir de que un acercamiento marxista de palabras que nos evocan al marxismo, que nos convocan al marxismo, categorías, conceptos, algunas cuestiones históricas. En realidad rescataría que este libro, este texto, es producto del desarrollo de un combate polémico. Es decir, de un desafío a la izquierda. En 2008, entre 2008 y 2009, se planteó uno de los desafíos, por lo menos de los años cercanos, más interesantes que tuvo la izquierda a nivel público. Fue, todavía no contando con el consenso electoral, con los avales de votos, como el pueblo, fue discutir, ninguneadamente por los medios, discutir como el tercero excluido. Ya estaba el antecedente del conflicto con el campo, en el que se había dispuesto una dicotomía y una antinomia, que el que decía ni quedaba fuera. Con la posterioridad del conflicto con el campo vino este tema de la ley, con el antecedente de los observatorios, de la llegada de los académicos a casa de gobierno, de la conformación de frentes intelectuales, del kirchnerismo, etc. Y la ley empezó a ser, primero como proyecto y después como ley sancionada, la condensación de la llamada madre de todas las batallas o la cuestión cultural, es decir, la vía para el triunfo cultural del kirchnerismo. Y para los que estamos en la izquierda, y aquí hago esta aclaración, dice marxista el libro, porque esa fue un debate, como qué poner, qué palabra poner. Bueno, para los que apoyaban la ley, casi todos se definían como materialistas. Muchos de los progresistas se definían como materialistas. Y en nombre del socialismo se dicen tantas cosas que es preferible poner marxista. Un poco hasta incluso un desafío para un debate, ¿no? ¿Por qué marxista? Y rescato esto de que es el producto de un proceso, no es la instantaneidad de ahora salgamos a decir algo, sino estuvimos diciendo desde 2008, 2009, casi en soledad, digo, como contrariedad para los proyectos de la ley del servicio de comunicación audiovisual. Y esto me parece importante porque el libro, siendo el producto de ese proceso de discusiones, de debate, los famosos debates burocratizados de 7 minutos sin interpelación, sin repregunta, de ir a discutir a 10 foros al mismo tiempo porque no había tanta gente para discutir, etc. Bueno, toda esa experiencia se fue condensando en el trabajo de Julián y de Cristian. Y me parece importante rescatar que cuando se plantea ese desafío y se responde a ese desafío con método, con sistematización, con consecuencia, por ende con militancia, se puede avanzar. No digo triunfar, pero sí avanzar, ¿no? Porque para eso hay, para el otro tiempo. Y como digo que es el resultado de un proceso, y ahí es donde empezaría la conclusión teórico y práctica de la perspectiva marxista, ¿no? La intervención, es decir, la militancia con el tema, salir a desafiar en cuanto lugar estaba posible, salir a discutir, no renunciar a ningún debate de ser minoría, ir a auditorios muy contrariados con las posiciones marxistas, es decir, ir a todos lados con este análisis. Digo esto porque el libro, siendo producto de ese desarrollo, hoy abre la puerta a otro proceso que estamos encarando, que lo incluye a Julián, incluye a Cristian, incluye a Santiago Gandra, incluye, que justamente ese proceso para darle cierta sistematicidad dio origen a un grupo de investigación marxista en políticas comunicacionales y culturales que está desarrollando una tarea para que, en lugar de salir al toro con el tema y apelar un poco a la creatividad, etc., ya sea una imposición de temas nuestros, ¿no? Una visión ya adelantada, con alguna idea de mapar. Esa es la primera observación que quería hacer, ¿no? Rescatar el acercamiento marxista como expresión de un proceso y no como una etiqueta, bueno, los
compañeros pertenecen a un partido marxista, por lo tanto su análisis va a ser marxista por transitividad. No, hubo un trabajo marxista para que la perspectiva lo entienda. La segunda conclusión que se puede sacar de todo ese proceso, uno podría decir con cierta grandilocuencia de enseñanza, y lo es en parte, es qué pasó en el debate sobre la ley con el frente intelectual, con el frente cultural, ¿no? Y resulta muy interesante porque fue otro desafío para la izquierda. Porque, claro, ¿cuál era la pregunta que nos hacían en todos los debates? ¿Y ustedes qué proponen? ¿Ustedes qué harían? ¿No? O sea, ahí se fue desarrollando, creo que exitosamente, primero una caracterización de la ley dentro del sistema capitalista, dentro de la tendencia del capital y su articulación con el sistema de medios, y sobre todo empezar a denominar la ley y quitándole protagonismo a cómo lo miraba el liberalismo. Es decir, ¿ellos qué hacían? Ellos plantearon algo muy concreto que era enfrentar a la ley de la dictadura. El saldo ahí es totalmente rentable. Digamos, si yo enfrento una ley de la dictadura, tanto así que llegaron a la exageración de movilizarse para defender una ley, porque era una ley de la democracia. Como si todas las leyes de la democracia se pudieran defender, como la obediencia de la vida del punto final, son leyes de la democracia. Entonces llegaron a esa exageración. Pero digo, al confrontar con la ley de la dictadura, hay una posibilidad también a nosotros, y está expresado en el texto de Julián y de Cristian, de que la ley en realidad podía ser progresiva con respecto a la ley de la dictadura en términos del marco capitalista, pero no era ni siquiera ni remotamente progresiva, ¿no? Es decir, dejaba prácticamente un tendal de condicionamientos capitalistas oligopólicos y monopólicos. La propia ley se definía a sí mismo como antioligopólica o antimonopólica. La propia ley. No voy a abundar con el solo hecho del 35% de la cuota de audiencia, o del cable con 12 minutos de publicidad, o la construcción del multimedio, mantener el multimedio, ya con esas características, es también lejos de ser una ley de 1000 voces o de libertad de expresión. Pero también allí se dio un debate muy interesante y fue un nuevo desafío para la izquierda, acostumbrada, y ahora cada vez menos, por razones de espacio, en los medios pasivos de comunicación, en el debate político, acostumbrada a una caracterización general de los procesos legislativos, ¿no? A no abundar en la cuestión técnica de la jurisprudencia, etc. Cuando el kirchnerismo presentó la ley, la presentó con este afán democrático, contractivo con respecto a la democracia, etc. Cuando esto se sacó del debate, ¿no? Empezó a hablar de lo importante que era la ley, lo buena que era la ley, como un dispositivo técnico. Entonces empezaron a hablar los abogados, ¿no? Que era la segunda ley de la jurisprudencia argentina, después del Código Civil de Dalmacio Vélez Sánchez, que tenía toda una biografía, es enorme la biografía que tiene la ley de la anotación, enorme. Entonces, a partir de eso, se empezó a dar un debate técnico. La izquierda dio un debate técnico. Y dijo, la primera frase de la ley, ya ni siquiera lo dice. Cuando ustedes definan los medios de servicio audiovisual como de interés público, saludan a la bandera. Ni siquiera se atrevieron, ni tuvieron cierta audacia definiendo un servicio público, que es el límite del estado de bienestar. Ni siquiera eso. Dijeron de interés público. A partir de ahí vimos un debate al interior de la ley, se dio un debate al interior de la ley que está expresado en el texto, y me parece muy importante eso, porque fuimos al terreno adversario, que generalmente, como todo aspecto transicional, tenemos bastante incomodidad y nos embarramos a veces porque nos embarran y no hay otra alternativa muchas veces que embarrarse. Y la otra cuestión, que tanto como expresa el texto, Julián, Cristian y otros compañeros que dieron el debate, ganaron un gran prestigio en lo siguiente, que mantuvieron el nivel de lectura de la ley frente a un conjunto de intelectuales que la apoyaba por el alineamiento mecánico. Ustedes si revisan el periodismo de la época, por los portales de internet, por los demás, van a encontrar innumerables apoyos a la ley de la gente que al mismo tiempo dice que no la leyó. Pero esto no va para toda la gente, lee minuciosamente todo aquello que apoya, pero en el caso del frente intelectual, del conjunto de carta abierta, de los miembros del mundo del espectáculo, de los artistas, etc., bueno, resulta un poco contradictorio y una suerte de gesto un poco criticable que apoyaran una ley que los involucraba bastante, como el conjunto de los trabajadores de los medios de comunicación, que no habían leído. Por eso descubrían en el debate algunos aspectos que nosotros planteábamos con respecto a la ley, y eso también nos desubicaba. Y en ese sentido, fue muy interesante advertir el proceso de burocratización de ese frente intelectual que se fueron convirtiendo paulatinamente en intelectuales del Estado. Por un ejemplo, ustedes recordarán que al principio, Carta Abierta incluso se autocelebraba
que la Presidenta de la República o el Gobierno hablaba de destituyente por ser una palabra originada en la primera carta abierta y los textos, ¿no?, que le habían dado como discurso al poder, y eso como un reconocimiento de la tarea de los intelectuales, etc. Paulatinamente en el debate de la ley, los intelectuales se pusieron a repetir los discursos de la Presidenta. Sí, en ese desplazamiento, ¿no?, de citar a los intelectuales, después de citar al Gobierno casi mecánicamente, empezó a haber ahí una burocratización que para nosotros también respondía a que ya el debate no podía organizarse mínimamente pluralista, sino que ya tenía que organizarse en función de objetivos políticos muy concretos y precisos, como se observó en la votación del Parlamento, las salidas telefónicas, una especie de oportunismo político. ¿Recuerdan ustedes el discurso de la Presidenta diciendo no nos queda otra alternativa, ¿no?, que sacar a la telefónica porque así se logra el consenso parlamentario para que salga la ley? Quiero decir, hay un desafío que nos superaban, que nos superaban en las universidades, en las facultades, pero creo que fueron compensados por mantener una posición. No estuvimos solos, hubo compañeros de otros partidos de la izquierda que también plantearon una política en ese sentido, que colaboraron con transmisiones, con sitios de internet, etcétera, que parece importante rescatar el descubrimiento. Y esa es una segunda conclusión, una segunda escena. La tercera que quería manifestar es que en cierta manera el libro lo plantea, y también el desarrollo del debate adelantó el estado, la actualidad de la ley en estos momentos. No se le va a hacer el libro como pregunta, pero lo sugiere o alude a ello, que es un posible balance en la actualidad de la ley, es preguntarnos quién está mejor hoy. El gobierno puso como prueba ética para sancionar la ley a los medios comunitarios alternativos, que hoy son furgón de cola de aplicación de la ley. Y por otro lado, ni siquiera quiso discutir los medios públicos, absolutamente no lo quiso discutir porque eran una falencia importante y no le hubiesen dado bastante consenso o le hubiesen dado muy poco consenso. Entonces hoy la pregunta es ¿quién está más fuerte? Esa prueba ética de los medios alternativos y comunitarios, el tercer sector que va a tener la tercera parte del espectro marginalizado, o los multimedios burgueses nacionales, entre comillas, oficialistas del liberalismo, o los multimedios provinciales, ¿no?, o todo el sistema de medios llamado público, pero son estrictamente gubernamentales, o no está más fuerte también la desinversión de seis partes de Clarín, que sobrevive a todo este proceso que era prioritariamente transformador. Entonces, toda esta cuestión, esta pregunta fue adelantada un poco en el debate y está presente en la ley. Y quiero cerrar con la cuarta, para mí, enseñanza de todo este proceso. Es también un debate, una cuestión polémica para plantear en el espacio de izquierda. El kirchnerismo usó el tema de democratizar la palabra. También se usa en el título, ¿no?, del libro, un acercamiento alusivo con un tono diferente, un matiz, y habló de libertad de expresión, y habló que cuantas más voces hubiera, y mayor libertad de expresión. En mi opinión, sería como para seguir discutiendo, se estaría confundiendo ahí, y creo que un acercamiento marxista a este tema podría empezar a esclarecerlo o organizar el debate, la libertad de expresión con la libertad de prensa. Entiéndase esta última no como tradicionalmente se la relacionó con la libertad de la prensa escrita, etc., sino como la libertad a las ideas organizadas como tendencias de la sociedad. A las ideas organizadas. Porque al poner a las radios comunitarias y radios alternativas como prueba ética de la defensa de la ley, también se planteó la libertad de expresión como el florecimiento, ¿no?, que florezcan mil flores, se decía, que florezcan mil voces. Y en realidad, eso no está relacionado inmediatamente con que todas las tendencias ideológicas, políticas de la sociedad organizada, con un programa, etc., sean reconocidas como medios potentes, de llegada, y que permitan un debate llamado pluralista. Las mil voces, la más libertad de expresión, cual debe garantizarse estrictamente, atomizan y fragmentan muchas veces esa supuesta posibilidad de organizarse como tendencia ideológica o política en la sociedad. Con lo cual esa prueba ética de que haya muchas radios y muchos medios estaba escondiendo en parte, disimulando en parte,
la proscripción política de las tendencias organizadas, de las organizaciones de las ideas como tendencias en la sociedad y en el propio debate, estuvieron más presentes las radios comunitarias o la llamada comunicación alternativa, sus distintas manifestaciones, diversas, ¿no? Múltiples, pero estuvo mucho menos presente la representación política de esas ideas en forma organizada. Creo que acá hay un tema que nos involucra como para debatir, ¿no? El otro gran ausente, que fueron los trabajadores de los medios de comunicación, nos plantea otro problema que lo insinúa, plantea Jorge en el prólogo, muy importante, que es la relación de la izquierda con los medios de comunicación, ¿no? La izquierda y sus medios, o la izquierda en los medios, ¿no? Y eso es un planteo que me parece muy importante de debatirlo. Y tanto lo primero que dije con respecto a la investigación, lo segundo con respecto al desafío de discutir la ley, y esto último, que se explican los nuevos temas, los nuevos argumentos, etc., como todo desafío para la izquierda, me parece importante hacerlo con métodos, sistemáticamente, en forma permanente, ¿no? Como para que nosotros también podamos no salir al cruce de las cuestiones, sino también tratar de imponerlas, como se dice anteriormente, en la agenda, ¿no?, de los asuntos públicos. Gracias. Buenas noches. Voy a comenzar de un modo inusitado para mí, que es el de saludar que Rudeo haya publicado este libro, que por lo que entiendo sigue un método de la editorial con relación a la producción universitaria, siendo que este libro se expresa en franca disidencia con las autoridades públicas de gobierno, incluso con las autoridades universitarias, que han respaldado la ley de medios. Y el acierto que ha tenido Udeva se manifiesta en el hecho de que ahora tiene una segunda edición. Es decir, que no trabajó a pérdidas, sino que, bueno, no conozco los libros de Udeva. Pero si hay una segunda edición, fue, digamos, francamente positivo. Yo no creo que exagero si digo que este libro es la única crítica que hay a la ley de medios. Marxista, no marxista, es la única. La importancia de que sea marxista es que solo la crítica marxista aparece como capaz de suponer una crítica. Los que no son marxistas no tienen una crítica. Es una crítica que voy a tratar de mostrar. Es muy completa, metodológicamente, y que abre una perspectiva de desarrollo que es francamente revolucionaria. No conozco otra crítica. Claro, uno dice, no, pero Clarín la criticaba todo el tiempo a la ley de medios. Aunque esto es una crítica estructurada. Artículos en los diarios, de pronto esta no es una crítica. Son opiniones transitorias. En realidad, la única crítica que rivaliza con la de Henkel y Morcillo es el fallo de la Cámara de Primera Instancia, cuando declara inconstitucional la ley. Así que tenemos solamente dos opiniones. Pero los jueces emitieron un fallo, publicaron un libro, tampoco sé si se lo hubiera publicado de él. ¿Qué decían de ese libro? ¿Qué decían en ese barrio? Esta ley es inconstitucional porque sin el monopolio creciente de los medios materiales e intelectuales de difusión no se puede desarrollar la comunicación moderna. Es decir, que la comunicación moderna solo es posible en las condiciones del capitalismo monopolista. Obviamente, que esta es una crítica a la ley. Ahora, no sé por qué la declaraba inconstitucional. Porque esto no alcanza para declarar una ley como inconstitucional. Aquí había una interpretación súper extensiva del concepto de la propiedad privada. Entonces tenemos dos únicas críticas. El fallo de esta Cámara de Primera Instancia y Henkel y Morcillo.
La crítica no existe. Pero los jueces no escribieron un libro. Y lo que señalan ahí es inconsistente. Porque la crítica está disimulada con el tema de la constitucionalidad. Ahora viene la Corte y dice, no, es constitucional. Salvo algunos artículos que declara inconstitucional. Y la razón por la que la Corte dice que es constitucional no es porque le atribuye a la Cámara de Primera Instancia un error en su análisis, sino que la declara constitucional en términos de un compromiso político, que es el siguiente. La justicia no dicta leyes. El que tiene que dictar la ley es el Congreso. El Congreso dictó esta ley. El Congreso entiende que no hay que llegar a grandes monopolios para asegurar la difusión del entretenimiento, de las opiniones, etc. Y bueno, piense lo que piense la justicia, si lo votó el Congreso es constitucional, que se llega a una suerte de compromiso, asume una posición ecléctica sobre el tema mismo, sobre el tema mismo de la ley. Esto es un tema interesante desde el punto de vista de la justicia, porque en este momento que se está discutiendo en la Corte Suprema de los Estados Unidos el tema de los fondos buitres en Argentina, el gobierno norteamericano ha intervenido para decir que si se falla en contra de la Argentina se causaría un perjuicio al sistema financiero internacional. Y hasta es probable que la Corte acepte esta idea. En ese caso, la Corte Suprema de Estados Unidos estaría dictando las leyes. Sería ella la que determina qué es bueno y qué es malo para el sistema financiero internacional. Algo que la Corte de Estados Unidos lo ha hecho más de una vez, usurpando la función del Congreso de Estados Unidos, que eventualmente tendrá que dictar una ley para saber si los fondos que rechazan en absoluta minoría una reestructuración de deuda tienen derecho a hacer valer su pretensión contra el 93% que tuvo una posición contraria. Claro. Entonces, ustedes leen, es importante, no pretendo reclamar la importancia de lo que digo, es objetivamente importante esto, porque en la sociedad ha sido la izquierda la que ha tenido una crítica a esta ley. Los demás no han sido capaces de hacer absolutamente nada. El fallo no es un libro, no es una crítica, tiene una inconsistencia interna porque dicta la ley, al declarar inconstitucional algo porque interpreta que la economía de la comunicación es X, y luego la Corte hace un compromiso. Entonces queda en pie solo el trabajo de conciencia de gente. No es poca cosa. Es fundamental. Reivindica a los autores como una potencia intelectual y reivindica al marxismo como una metodología capaz de penetrar en los intersticios del proceso social y poner de manifiesto sus problemas y sus características. Cuando analizamos ahora el tema de la ley y la pretensión de democratizar la palabra, etc., nos damos cuenta que es una farsa de circo, es una pura disputa de grupo monopólico por ver quién se queda con los despojos de este y del otro. A un extremo tan abusivo que se mezcla con este problema de los fondos buitres. Porque uno de los fondos de inversiones, el FinTech, que tiene acciones en Clarín y que pretende ubicarse con Telefe, está tratando de negociar en Nueva York que los fondos buitres malos no sigan acosando a la Argentina. Y está dispuesto a poner plata propia para que esos fondos no sigan acosando a la Argentina. Y quiere Telefe. El gobierno le va a dar Telefe. No por la libertad de expresión, porque sea experto en comunicación ni nada, sino por los servicios que está prestando para arreglar el tema de la deuda externa argentina. Eso me encanta. Es una vergüenza. Este es el entresijo real ahora de la situación. Inclusive se habla de que Clarín podría llegar a dividirse en seis.
repartiéndolo entre testaferros. Y según el cronista comercial, el diario Cronista, Clarín se quedaría sin embargo sin testaferro ni nada con el 80% de los medios y negociaría los otros, el otro 20%, es decir, cuatro partes de la división que representa el 20% la negociaría, la vendería, hay que ver a quién, y está el otro tema, el 80% que se quedaría. El gobierno tiene la constitucionalidad de esta ley en su decadencia, cuando ya no le sirve de nada. Porque aunque yo vaya a Clarín y ponga Clarín Nacional y Popular, no gana las elecciones que vienen. Y aunque TN pase a ser dirigida por C78, decir que ya no sirve políticamente para nada. Y aclaro, es una victoria tardía. No tiene absolutamente ninguna importancia. Y otro aspecto, no es solo esta lucha de fondo por quedarse con los medios, es la persecución a los periodistas. El grupo Olmos, que está vinculado al gobierno, ha tomado Crónica y ha dicho así: me quedo con el canal, pero no quiero la comisión interna. Entonces, cambiando de la democratización de la palabra, quiere arrancar descabezando la organización gremial. La organización gremial de la TV pública se ha solidarizado con los compañeros de la Comisión Interna de Crónica. Hay persecución en Clarín, hay persecución en Perfil. El sindicato manejado por Aliberti trabaja para las patronales. ¡Qué cuadro miserable! De la pretensión de una epopeya gigantesca. Estamos en una farsa que Florencio Sánchez volvió escribí algo sobre esto. Ojo que Florencio Sánchez es uruguayo, quiero decir, no estoy haciendo la reivindicación nacionalista, que bueno, el Río de la Plata para mí es un espacio, digamos un espacio común. Este es el estado actual de la situación. Se ha derrumbado por completo. ¿Cuál es el ángulo granítico de la crítica de gente en Murcia? Es que el Murcia se opone a las políticas públicas en materia de comunicación, que es el gran verso progresista nacional y popular, la política pública. De un modo general, la política pública puede tener unos aspectos positivos, pero históricamente es reaccionario. Si el capitalismo echa de la producción a la gente, con una política pública el Estado le da una asistencia. De ese modo mantiene en pie el capitalismo. En lugar de interpretar que si el capitalismo no puede seguir desarrollando el trabajo digno, construyamos una sociedad que garantice a los ciudadanos un trabajo digno, que es la base de la educación. Es decir, en lugar de remover las causas sociales del malestar, dicen, bueno, ¿cuáles serían las aspirinas para el caso? La asignación por hijo, el plan trabajar, etcétera, etcétera, y todo eso es política pública. La política pública es usar el dinero de los contribuyentes, que no son los banqueros, que no son los industriales, y que tampoco son los terratenientes, porque la plata del ANSES, para atender a los excluidos del sistema simple, cuando de lo que se trata de cambiar el sistema que genera excluido. Aplicada a la comunicación, es el tutelaje de la palabra. Y acá voy a contar una anécdota, que no la conté nunca. Y bueno, todo tiene la primicia. Que es muy interesante, porque ellos lo van a poner después de manifiesto en el libro. Cuando va a ser el tiempo argentino, recibo un mail que no solo me ofrece ser un columnista permanente del diario, sino que me dice cuánto voy a cobrar. Establece la remuneración por las colaboraciones que voy a hacer el diario. Si yo estaba de acuerdo, no me importó tanto lo que, no me acuerdo lo que era, pero el dinero no tenía ninguna importancia. El tema es que iba a escribir un diario que estaba por aparecer.
hacer. Yo sabía que un día era socialista, pero claro, ¿a dónde voy? Hablo como dirigente del Partido Obrero. El escenario me corta un bledo. Y entonces le dije, estaba encantado, y para no entrar en choque le propuse escribir un artículo sobre la crisis mundial. Dije, está la crisis mundial, yo digo lo mío y ellos no se sienten ofendidos. Dijeron, no, sobre la ley de amnistía. Entonces escribí un cuidadoso artículo sobre la ley de amnistía en un ángulo que van a desarrollar los compañeros que no conocen esta anécdota, con lo cual. Pero muy cuidadoso para que no crean que aprovecho esa columna para hacer de un diario oficialista una bandera antioficialista. Y entonces hago la crítica al problema de la intervención del Estado en el manejo de la expresión y en el manejo de la comunicación, que es el punto granítico de la crítica. No lo publicaron. Escrito con cuidado absoluto. Nunca lo publicaron y jamás recibí luego ningún correo electrónico explicando absolutamente nada, y creo que en general no recuerdo si alguna vez me entrevistaron. Creo que no, no por simplemente, creo que una vez una chica me entrevistó, pero en tantos años no tiene ninguna importancia. La gran crítica que ellos hacen, y que no la han entendido en la izquierda, por eso creo que acá con Carlos tengo una discrepancia, es el problema del Estado. El Estado regulando la libertad de expresión la regimenta, porque el Estado es la concentración del poder de clase de la burguesía y por lo tanto su manifestación ideológica más completa. Los capitalistas dispersos le pueden dar al movimiento popular algunas ventajas por el tema de la competencia. Por ejemplo, en una ocasión, un brillante periodista de características trotskistas, no diría que fuera trotskista, pero bueno, para las circunstancias era bastante, se podría llamarse trotskista, el diario The Wall Street Journal le ofreció a Alexander Koppel, ese periodista trotskista, una columna de Wall Street Journal. ¿Qué pensaría vos y yo? Bueno, además de todos los lectores que tengo, si quiero que me ha vendido en Estados Unidos, me va a leer la izquierda. Algo que la izquierda, naturalmente, va a seguir haciendo como lo hago yo, sin necesidad de que haya la periodista trotskista, porque la trotskista ya la conozco. En realidad uno lee el Wall Street Journal para lo que piensa, no los trotskistas, sino los capitalistas. Y le di esa columna durante un tiempo. Como ustedes ven, podía haber un trotskista que tuviera una columna. Probablemente en estos días sale un artículo mío en Clarín. Lo cual va a demostrar a los lectores de Clarín la amplitud de mira de la patronal de Clarín. Y Clarín, quizás, no estoy seguro, quizás sea el cálculo de ellos, diga, vendo más que Tiempo Argentino. O La Nación, que también publica en la competencia, quién saca más de la izquierda entre el Clarín y la Nación, lo cual tiene que ver también con el ascenso en los votos de parte de la izquierda. ¿El Estado no? Cuando el Estado toma todos los hilos, se terminó el juego. Y la izquierda, lejos de hacer esta crítica como la hacen gente de mi bolsillo, la habana. De la burguesía populista, de la burguesía nacionalista, de la burguesía de este tipo, el tema de las políticas públicas. Queremos más Estado, más Estado. El tema de más Estado pretende ignorar que el Estado es la potencia política del capital y que puede debutar en forma progresista para armar un consentimiento social, pero va a evolucionar en forma reaccionaria.
A través de distintas intervenciones sociales, los estados han acumulado un poder político muy grande y ahora lo aplican para estas medidas que se toman en toda Europa, de rebajar las jubilaciones, precarizar el trabajo, etc. Pero ¿cómo construyeron ese estado? Al comienzo, con una versión demagógica de lo que era la política pública. Y la transformaron, como no podía ser de otro modo, en un instrumento concentrado. Por ejemplo, la izquierda aplaudió las acciones de Chávez contra RTC Caracas Televisión y pedía que fuera estatizada. Chávez, a su vez, había pasado un acuerdo con el mayor monopolista de la televisión venezolana, que es el señor Gustavo Cisneros, que sale a pescar con Bush, y que es el dueño de Direct TV, que según la presidenta debemos tener todos, especialmente en las villas. Hizo un acuerdo con Cisneros, por el cual Cisneros mantuvo un cierto, digamos, se contuvo en sus críticas y sigue teniendo el dominio, y el chavismo nacionalizó los otros canales. Y los otros canales son una 678. Es un 678 a una escala incluso superior. Y los compañeros Henkel y Morcillo hacen la crítica a este proceso. Porque la izquierda tiene una visión estatizante del socialismo. Cuando el socialismo plantea, a través de la abolición de los antagonismos de clases, la extinción del propio Estado. El marxismo dice que mientras hay un Estado, cualquier gobierno es una dictadura, incluso si el gobierno de los trabajadores. Y lo llama dictadura del proletariado. En cambio, con la abolición del Estado, no va a haber ni Estado ni dictadura. Es decir, era libre, el libre desarrollo. Entonces, este es un problema muy importante que yo lo expliqué en una mesa acá en la Feria del Libro hace poquito. Se manifiesta también dentro del Frente de Izquierda, en el sentido de que frente a cualquier problema se propone la estatización. Sin saber si el que ejecuta eso es el Estado actualmente existente o la clase obrera que se rebela. Porque obviamente nosotros no somos partidarios de que Chevron se quede, penetre en la Argentina, sino que los recursos energéticos sean públicos, bajo la dirección de los trabajadores, no bajo la dirección de Galucho, ni a costa de pagar una indemnización al Repsol. ¿Se entiende? El elemento subjetivo de la transformación es clave. Ellos le dan al blanco del problema. Obviamente nosotros no estábamos de acuerdo con que la televisión en Venezuela estuviera en manos de nuestros grupos económicos. Pero la condición del apoyo es que pasara a control popular, a una gestión popular que fuera independiente del Estado. Tanto no fue independiente del Estado que cuando asumieron las autoridades designadas por Chávez, juraron por la Constitución. No tiene sentido jurar por la Constitución tratándose de una cosa que no es del Estado. Es decir, era tan estatal ese canal como el Congreso o la Asamblea Nacional Venezolana o el Poder Judicial. Entonces, digamos, esta me parece que es el momento en que ellos van a fondo. Por eso pienso que si en la primera frase de la ley, en lugar de interés público, dijera que fuera de servicio público, la cosa sería todavía más grave, porque los medios serían atendidos como es atendida la electricidad, de arriba para abajo. Y acá se trata de la libertad de expresión. Entonces quiero terminar con este punto que considero esencial. Y con esto concluyo. Hay un concepto de León Trotsky, esencial en esto. Él dice lo siguiente: el punto de partida de la burocratización de un Estado revolucionario
es cuando empieza a limitar la libertad de expresión. Viniendo de quien viene, no solo por su estatus intelectual, me refiero como hombre de Estado que dirigió un ejército, una revolución, etc., es impresionante. La bandera de la libertad de expresión es absolutamente fundamental para la emancipación de la clase obrera. Y eso supone la socialización, es decir, la reabsorción por parte de la sociedad, no de un poder público exterior a ella que la oprime, de la capacidad de expresarse. Esta es la conclusión que desarrolla el libro, y en este sentido, este libro tendría que tener un alcance internacional. Al menos ahora aparece como una tesis universitaria, más desarrollada quizás, y a lo mejor en un desenvolvimiento ulterior, podría tener un alcance. Normalmente las instituciones internacionales, la UNESCO, etcétera, favorecen esto. Y uno dice, ah, pero la UNESCO, qué linda, porque hace cosas estas y esto. ¡Ojo! Es el límite ideológico de cualquier institución internacional y estatal o pública, que no puede ver más allá de la intervención del Estado. Y entonces dice, ah, el Estado tiene que regular para que los negros tengan tantas sillas como los blancos, las mujeres tanto como los hombres, etcétera, etcétera. Y el progresismo mira eso encantado. Dice, esto es una maravilla. Por favor, que venga el Estado y me reparte igualitariamente las sillas, los bancos y las escuelas. No va a ocurrir nunca. Porque el Estado es la expresión del poder concentrado del capital. La emancipación del reparto de las sillas y de todo lo que se quiera repartir vendrá de la autoactividad de las masas, que van a pasar a gestionar la vida social y en esa gestión capacitarse ella misma, salir de la rutina, de la estrechez. Entonces ustedes ven que la crítica que hacen, se hace en este libro, desde mi punto de vista, hay una amplitud enorme y un campo muy grande para desarrollar. Muchísimas gracias.